En 2003 el FOMIX San Luis Potosí sacó una convocatoria para poder solucionar problemas con agricultores, y la idea era identificar cuáles son los patógenos que estaban afectando a ornamentales y a hortalizas para proponer una alternativa para reducir las pérdidas por enfermedades. Convencionalmente los agricultores optan por el control químico, el cual es dañino al medio ambiente, y aquí la propuesta era usar control biológico. O sea, usar organismos benéficos que no dañan el medio ambiente, que atacan a los hongos patógenos. El recurso que da el fondo mixto básicamente es para comprar todos los insumos que se requieren para hacer el proyecto, y a becas de estudiantes, a pago de impresión de tesis. Se lleva el proyecto de control de enfermedades a México, al Centro de Comercio Banamex, y ven que este es un proyecto exitoso que ha llegado a lo que uno desea finalmente, al agricultor. Y el producto ya se está comercializando. Entonces, a raíz de eso se firma un convenio con la Junta Local de Sanidad Vegetal, y ahora ha producido, pues yo creo que cerca de, ya irán como 16.000 dosis, en las cuales se ha vendido en el estado. Finalmente hay una regalía por transferencia de tecnología a la Junta Local. Lo interesante es de que es un producto aislado de la región, que está adaptado, y que hemos demostrado en lotes donde había problemas graves de pudrición. Hay gente que ya ha sembrado en esos lotes que el ciclo pasado no tenían nada y ahora han podido producir. Comparado con otros estados o con otros países, pues es un logro bastante significativo, ¿no? Nosotros titulamos varios alumnos de licenciatura, de maestría, se inició el trabajo de uno de doctorado, y además publicamos recientemente otro artículo también internacional. Eso no fue algo de la noche a la mañana, fueron mínimo 8 años de estar trabajando con ellos para que se concretara este proyecto, y a raíz de eso ya hay otros investigadores trabajando en otras áreas en el instituto que también están logrando que los agricultores también se animen a invertir en otros proyectos similares. Si ellos ven los resultados y ven que se afecta menos al medio ambiente, pues entonces se van a animar. Creo que aquí lo que buscaba sobre todo la fundación, y en el caso de FOMIX, es que hay un beneficio con el productor, y ese es el enfoque principal de estos proyectos. Lo que sí es que se acerque más a las instituciones y vean qué ofrecen, porque muchas veces no se sabe qué es lo que se hace, y por eso también es falta de difusión de los logros de las instituciones. Algo importante es la multidisciplina. O sea, en esos proyectos no se podría haber logrado si no hubiéramos tenido el apoyo de agrónomos. Tuvimos apoyo de investigadores del CIMVESTAP, gente de la Universidad de Guadalajara. Hay estudiantes que obtuvieron tesis de grado. Después hubo tesistas de posgrado que, gracias a su experiencia y a los consejos de cada uno de ellos, se logró tener este tipo de producto. Si el investigador no sale al campo y no está con ellos, nunca va a solucionar los problemas reales.